vamos a probar unos adobes. Vamos probando las tierras que tenemos. En este caso nos llegó una tosca que ya es el segundo camión que pedimos y llegó bastante parecida. Esta no es la mejor que llegó, pero ya vemos que maneja la misma línea. Es una atosca muy arcillosa, muy, muy buena, la verdad que muy buena. Y bueno, quería probar qué pasaba haciendo unos adobes ya directamente con esta atosca sin usar la tierra del lugar. En este caso son dos de tosca y uno de arena y paja. Paja una buena cantidad. Lo que hago es mojar los costados bien para que deslice cuando lo sacamos, lo más que se pueda, mojarlo. Lo mejor sería tener un... estar en una batea con agua y meter adentro el coso, mojarlo bien. Pero bueno, estamos acá como podemos. En este caso vamos a poner un nylon y elegimos este lugar porque hay un árbol donde más sombra tiene el terreno. Mezclamos bien. Esta tierra la estamos usando para imprimar. Esta mezcla, digo. Y funciona bastante bien. Así que bueno, vamos a probar qué pasa. Vamos conociendo los materiales que tenemos. Está muy, muy pegajosa. Abajo tiene menos paja, así que le voy agregando. Está bueno que el ladrillo de adobe tenga paja. Tiene que tener. En este caso vamos a hacer una prueba sola. La idea del adobe, más que nada, es que llegue a todos lados. Arranqué quizá un poquito... raro, porque bueno, tenés que tirarle a las puntas. Ahora voy a hacer el otro. Y ya dejamos los dos hechos. Hay que tratar de que no quede pasto entre los bordes, para que cuando levantemos no se venga toda la mezcla con la paja. Vamos a agarrar este balde ahora. Debería ser así la manera. Agarramos un bocho. ¿Sí? Un bollo. A la punta. Otro bollo. A la punta. Otro bollo. A la otra punta. Y así completamos lo que falta. Se nota que tiene mucha tierra. Digamos, le falta la arena. Pero bueno, vuelvo a repetir, no es la mezcla del adobe lo que estoy... Quiero más que nada ir probando cuáles son los materiales que tenemos. Y como ya la mezcla la tengo hecha para imprimación y sobró, estoy probando, que es lo que yo recomiendo hacer siempre. Probar, no cuesta nada. Si te sobró un material, bueno, vamos a levantar. Levantamos despacito. Y haciendo una pequeña vibración para que vaya cayendo. ¿Ves? Está como muy pegajosa. Bueno, ahí quedaron unos lindos bloques de adobe. Está bueno. Para mí va a grietar. Pero va a estar resistente la cosa. Así que vamos a dejarlo que seque. Esto le da la sombra, no le da el sol de lleno. Que le dé el sol de lleno no es recomendable porque lo seca rápido y al secar rápido agrieta, ayuda al agrietado. Yo calculo que en el momento que seque, después les voy a contar cuántos días pasaron. Hoy es domingo 9 de febrero, así que vamos a ver cuando seca, hacemos el video, los pisamos, les pegamos unos golpes a ver qué resistencia tiene y vamos viendo. La prueba que hicimos de la mezcla, que hicimos dos adobes, bueno, está acá abajo. Fíjense la resistencia, por lo menos en cuanto a resistencia, 10 puntos. Estamos a 18 de febrero, en el día martes,
Y bueno, secó y sin embargo le dio la lluvia y todo, no que fueron días hermosos que lo secaron al toque. Sin embargo, secó al toque y lo castigó la lluvia en el medio. Bueno, nada, les quiero mostrar. Lo que no les mostré, los dimos vuelta cuando en el secado. Vos lo dejás ahí, vos lo dejé yo. A los dos días que ya hace un molde que está duro, lo pones así, vertical, y que va lloreando a los dos. Y después lo vas dando vuelta en el tercer día y ahí sigas probando. Pero bueno. Más que nada eso, le vamos a mostrar. Allá. La banca la adobe, ¿eh? Le vamos a mostrar, mira, eso que pasó fue porque lo agarré y se rompió acá. Bueno, le quería mostrar eso, cómo se desgrana. Si bien está bueno, tiene resistencia, se desgrana. No se ve como que esté tan seco todavía. Se ve que le falta en el interior más secado. En fin, estamos probando. Vamos probando porque acá no. No conocemos tanto la tierra, estamos conociendo a medida que nos van trayendo tierra colorada o tosca o nosotros hacemos un pozo, vamos probando la tierra y esta es una de las maneras de ver cuáles son los recursos con los que contamos. Vuelvo a repetir la fórmula: tierra, simple, sin bosta, mezclada, sin estar nada, sin pisarla, sin nada, licuada, un poquito coso y arena. Dos de tierra, uno de arena y paja al gusto del consumidor. También quiero aprovechar este momento en donde muestro una prueba que hicimos nosotros. Hay que probar para ver si las cosas funcionan, no queda otra. Hace un tiempito, hace un tiempo que me están preguntando por la fórmula de la resistencia del de ese revoque que tiene tanta resistencia, cuál es la fórmula. Ahora en este momento estamos en otro lugar en donde la tierra es distinta. En este caso, por ejemplo, la colorada que nos llega es mejor que la tosca de ese revoque que mostramos en el video. Y no les puedo decir cuál es la fórmula. Vamos probando. Nosotros ahora vamos probando un adobe, por ejemplo. Estamos contentos por lo menos con la resistencia del adobe. Me gustaría que sea un poquito más prolijo. Bueno, eso tiene más que ver conmigo y mi desprolijidad para trabajar. Pero quería ver, quería conocer la tierra. Así que no me queda otra que probar. En este caso probé y estoy con este resultado. En el caso de la imprimación hicimos dos pruebas. Una se empezó a caer, después la otra no. Listo, quedó. Nos quedamos con una tierra específica para eso. Y después vendrán los revoques, que ya probamos un poco. No estamos tan contentos con el resultado, pero ya sabemos más o menos, tenemos un parámetro para la próxima, ver cómo lo vamos mejorando. Por supuesto, estamos hablando del revoque interior, que bueno, después lo vamos a mejorar con un revoque fino. Empiecen a probar. Con la experiencia que vamos adquiriendo, lo que estamos haciendo cosas con el barro, podemos darles, contarles que quizás, qué sé yo, con un aceite puedes impermeabilizar una pared, con bosta de caballo puedes mejorar una mezcla. Saquen esa información que todos vamos recibiendo de distinta gente que va experimentando y nos va enseñando y vamos aprendiendo. Y con esa información hagan sus pruebas, no les queda otra.